Villa Granadillo. ¿Su nombre, caballero? Luis García. ¿Qué lo motiva a usted a venir a este tipare hoy? El futuro de mis hijos y el presente, que está, se ve muy malo de este punto, el futuro de mi hijo. Hay una pregunta, hay un movimiento neoconservador en Estados Unidos que se identifica por tradición, conservadurismo y nación, que está adquiriendo una enorme fuerza a partir del obamismo, que es un proyecto globalista que quiere, en cierta forma, quitarle los valores tradicionales de este país. ¿Usted opina que el conservadurismo tiene que fortalecerse para poder dar la batalla? Siempre estaba fuerte, lo que ahora parece que se despertó todo el mundo cuando vio el sistema que quiere imponer el nuevo presidente de hace un año, que ha no dividido el país, sino ha despertado a un país conservador. ¿Qué usted opina de lo que se va a votar este weekend? Dios quiera que no pase, señor, el domingo. Pero está difícil, ¿no? Está difícil. Pero eso no dará fuerza, eso dará fuerza para luchar más todavía, con más ahínco, ¿no? Sí, señor, pero Dios quiera que no vaya a pasar, porque si pasa, va a estar dividido el país y económicamente no tenemos el tiempo de 2 o 3 años para tener la economía tan mala como ahora. Muchas gracias, Luis. Gracias. La administración esta que lo veo completamente rompida. Muchas gracias, joven. Joven, ¿por qué usted está aquí? Pero bueno, da tu opinión, ¿por qué estás aquí mismo? Porque van a implantar el seguro médico en el largo plazo. Está dando malos resultados para algunas personas, principalmente para los jóvenes que están ahora surgiendo. Tú, como eres un joven que acaba de venir de un país donde el socialismo empezó muy bonito, pero mira, ha terminado catastróficamente, ¿tú estás de acuerdo en que hay que buscar otras vías, no necesariamente socializar la medicina? Claro que no, la socialización means forward. Este testimonio tuyo es maravilloso. Dios te bendiga, joven cubano. Rosa, otra vez, deme otra opinión. ¿No cree usted que hay que ir al conservadurismo real, puro, casi a la derecha, para enfrentar esta izquierda? Tenemos que buscar la manera de que nosotros, los conservadores, porque yo soy conservadora, de buscar la manera de los izquierdistas esto. Ahora mismo tenemos unos grupos de congresistas que van a ir a Cuba con todo lo que está pasando en Cuba, que están dando golpes. Tome la decisión de ellos mandar. No, yo trabajé y me gané mi retiro, y mi retiro hay que dármelo, y hay que darme mi medicina, y hay que dármelo todo lo que yo pida, porque para eso me he invertido ahí en este país. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Dios la bendiga. Ese no tiene madre que va a decir que su mamá necesita. César Castillo, ¿por qué usted, como un gran ecuatoriano, participa en todas las actividades sociales importantes en Miami? ¿Por qué usted está aquí hoy en este momento? Primeramente, para demostrar que no queremos este tipo de cambios. A propósito, no queremos cambios, queremos es mejoras, que es totalmente diferente. Y aparte de eso, tenemos que mantener nuestro país basado en lo que nuestros padres, los fundadores de este país, tenemos que respetar nuestra constitución, que esa es la base para que este país haya sido grande, continúe siendo grande. Y lo más importante, el respeto a la opinión del público en general, que no necesita este tipo de new health care. Lo que necesitamos es mejoras. No necesitamos un cambio que nos lleve directamente al socialismo y al comunismo. Eso es lo primordial que tenemos que mantener en mente. Una pregunta: de salirse con la suya Pelosi y la administración de lograr esto que se propone en este fin de semana, ¿no crees que esto se va a polarizar más hacia el conservadurismo, hacia la derecha de las fuerzas nacionales que no quieren ese cambio globalista, ese cambio internacionalista, a partir de esos valores de tradición, conservadurismo y país y nación? No solamente eso, sino que está despertando a las personas
que ellos engañaron durante las elecciones pasadas. Eso quiere decir que el país en general, todos sus ciudadanos están volviendo a sus raíces, que fueron establecidas en nuestra constitución, que está prácticamente complementada en el Pledge of Allegiance, que es verdaderamente una, algo tan fundamental y tan crítico que todos debemos entender para verdaderamente juntarnos y llevar a este país donde verdaderamente debe mantenerse. Muchas gracias, César. Elsa González, una pregunta, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí para luchar por los Estados Unidos de Norteamérica, que está en peligro de un comunismo inminente. Y esa es la realidad, el que no quiera ver la realidad, que no la vea, pero esa es la realidad. ¿Qué tú opinas de la votación que viene? Que es un fraude. ¿Pero está fuerte o está difícil? ¿Qué votación? Para lograr ellos lo que se proponen. Bueno, está dificilísimo para ellos, pero ellos están haciendo todo tipo de truco para... A la Constitución. A la Constitución, están violando la Constitución por las dos manos, y nosotros tenemos que defender la Constitución, porque si este país cae en manos del comunismo, ¿a dónde el diablo vamos a ir? Una pregunta te voy a hacer. Si ellos logran lo que se proponen ahora, los conservadores no nos vamos a fortalecer más en un conservadurismo, que hay muchos que no les gusta la palabra, de derecha. Nosotros estamos ya fortalecidos, ¿ok? Pero obviamente sí vamos a luchar porque tenemos que defender la Constitución. Nadie tiene el derecho de violar la Constitución. Imposible. De acuerdo, sí lo vamos a fortalecer más. Si a ellos no les interesa que le digan de izquierda, le importa un bledo el centro, ¿por qué nosotros tenemos que tener tanta temor a decir que tenemos que situarnos en una posición diametralmente opuesta a la de ellos? Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de ser conservadores, porque este país grande como es porque es conservador. Este país lo están hundiendo estos liberaloides, comunistoides, que no les importa el país, lo que quieren es destruirlo, como lo destruyen en todas partes del mundo donde cae el comunismo. ¡Viva Estados Unidos y God bless United States of America! La última pregunta. Hay varios tipos de republicanos. Sí. McCain, Bloomer, Charlie Crist, y del otro lado Sarah Palin. Podemos hablar de Glenn Beck, podemos hablar de Brown. ¿Tú no crees que hay una diferencia entre estas personas que he mencionado? Bueno, hay unos que se dicen ser republicanos, pero son rhinos, son republicanos de sobramente de nombre, y esos son los que están echando a perder el Partido Republicano. El Partido Republicano tiene que definirse, porque se está o no se está. Y aquí tenemos que irnos por los principios de este país, ¿ok? Que los principios de este país es por donde nosotros podemos liberar este país y no permitir que se hunda como se ha hundido Cuba, Venezuela y todos esos países donde el comunismo ha destruido todo. ¡Viva Estados Unidos! Otra pregunta, ¿tú crees que a la larga surgirá un tercer partido o tú no crees que yo sea? Yo creo que lo mejor es depurar al Partido Republicano, porque déjame decirte, hay muchos que son conservadores entre los democráticos y hay muchos verdaderos conservadores entre los republicanos y muchos verdaderos conservadores entre los independientes. Lo que necesitamos es depurar el Partido Republicano y hacerlo fuerte como tiene que ser. Muchas gracias. Gracias para Blog Vía Granadillo, Manuel Prieto.